bienvenidas, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y como siempre nos encontramos transmitiendo a nivel nacional, en vivo y en directo, desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy, como siempre, estaremos hablando de un tema muy interesante de salud en compañía de nuestra especialista invitada. Y, por supuesto, estaremos atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-2216-18, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, por @vivamejortv. Seguramente muchos de ustedes han sentido un dolor aquí en esta región que muchos le llaman la boca del estómago y han dicho, oh, tengo gastritis. Pues bueno, la gastritis en realidad es una condición muy particular que hoy vamos a tratar. Vamos a comentar por qué se produce, ¿ya? Vamos a ver cómo se diagnostica, cómo se maneja terapéuticamente y, por supuesto, si es que hay alguna forma de prevenirlo. Sin embargo, es importante destacar que no todo dolor en la boca del estómago es gastritis. Eso, en realidad, el término más apropiado desde el punto de vista médico es dispepsia. Es un síntoma que puede ser producto de muchas cosas. Así que también vamos a aclarar que existen varias situaciones que pueden provocar este dolor. Así que, ¿qué les parece si antes de presentarles a mi invitada del día de hoy y hablar un poco sobre este tema tan interesante como es la gastritis, revisamos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Gastritis. La gastritis es la inflamación de la mucosa que recubre las paredes del estómago. El revestimiento del estómago contiene células que segregan enzimas y ácido que ayudan en la digestión y que cuando se inflama causa molestias. La gastritis se puede clasificar según la duración de la patología y según sus síntomas y consecuencias. Según la duración de la gastritis puede ser gastritis aguda, es cuando dura algunos días y desaparece cuando lo hace el agente causante. La gastritis aguda suele estar causada por el consumo prolongado de algunos fármacos, como el ibuprofeno, la ingesta excesiva de alcohol o el estrés. Gastritis crónica. Se produce cuando la enfermedad dura meses o incluso años. La principal causa de la gastritis crónica es la infección por la bacteria Helicobacter pylori. También se puede deber a una alcalinización del pH del estómago, que se origina por el reflujo biliar. Según la sintomatología y las consecuencias que pueden acarrear, la gastritis también se puede clasificar en gastritis erosiva. Se produce cuando se origina una ulceración en la mucosa del estómago, debido a la debilidad de las mucosas que las protegen, ya que dejan pasar los ácidos. Gastritis atrófica. En este caso, la capa protectora del estómago resulta afectada, incrementando el riesgo de sufrir cáncer de estómago. La causa más común de afectación de esta capa es la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. La gastritis atrófica presenta otro tipo de síntomas además de los comunes, como anemia, déficit de alguna vitamina o mala absorción de los nutrientes durante la digestión. Amigas, amigos, estamos de regreso hoy en su programa Vida Mejor hablando sobre gastritis. Y como se los había ofrecido antes de la nota, procederé a presentarles a nuestra invitada especialista el día de hoy. Se trata de la doctora Raquel del Valle. Ella obtuvo su título de médico en la Universidad de Guayaquil y luego hizo su especialización en gastroenterología en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Además, ha realizado varios cursos, tanto de patología como endoscopía, y actualmente es parte del Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas. Muchísimas gracias, doctora Raquel, por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, Raquel, ¿y qué te parece si, antes que nada, empezamos aclarando un poco este tema de la dispepsia y de la gastritis, ¿ya? Dejando claro que son dos cosas diferentes. La dispepsia es el síntoma, es decir, es este dolor en esta región que la gente denomina la boca del estómago, que nosotros los médicos lo conocemos como epigastrio, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, esa sensación de dolor que muchas veces tiene unas características muy distintivas, como es el ardor, ¿verdad? ¿Ya? No necesariamente son producto de una gastritis, ¿o sí? Bueno,
Como decía, gracias por la invitación. La dispepsia es catalogada como un diagnóstico en forma general, ¿sí? Y la dispepsia tiende a ser causada por varios órganos. En este caso, en la parte centroabdominal tenemos el estómago, tenemos el páncreas. ¿Okay? Correcto. Entonces, hay varias patologías que pueden causar la dispepsia, que es dolor acompañado de gases, distensión abdominal. Entonces, y la gastritis puede tener este dolor, pero es causado por otras cosas, ¿no? Entonces hay que diferenciarlo, ¿no? Sí, hay que diferenciarlo. La dispepsia es por otros órganos también. Así es, porque mucha gente, de hecho, llega a la consulta ya diciendo, tengo gastritis, doctora, ¿sí o no? Ya tengo gastritis, y a lo que en realidad se está refiriendo es que tiene una molestia que muchas veces se caracteriza con dolor, distensión abdominal, etcétera, que es lo que nosotros los médicos conocemos como dispepsia. Entonces hay que aclarar o diferenciar esto que es este síntoma, ¿verdad? O estas características de dolor y distensión abdominal que pueden ser consecuencia de una afectación no solamente del estómago, también podría estar afectado, como bien dijo la doctora, otros órganos como el páncreas, intestino y demás. Así que primero aclarar eso. Ok, ahora, ¿qué es la gastritis? La gastritis, como su nombre lo indica, gastro de estómago, itis de inflamación. Entonces, uniendo las dos palabras, es una inflamación del estómago que puede ser causada por varios factores, ¿sí? Pero que principalmente en forma mundial es el Helicobacter pylori el principal causa de esta inflamación del estómago. Pero tenemos otras causas y factores exógenos y endógenos que pueden promover la inflamación del estómago, ¿no? Okay. Como causas tenemos el alcohol, el tabaquismo, el estrés. Pacientes que están demasiado tiempo internados pueden tener una gastritis por estrés, úlceras por estrés. Correcto. Entonces hay varios causas y factores que pueden contribuir a la aparición de la gastritis. Y yo creo que para esto es importante explicar a nuestros amigos televidentes que, bueno, el estómago es el equivalente a una bolsa, digamos, ¿no? Porque una vez que ingresan los alimentos por nuestra boca, pues hay un tubo muy largo que conecta la boca con el estómago, que es el esófago, y luego pues el estómago pues es una bolsa, ¿sí? ¿Ya? Que obviamente pues tiene varias capas, ¿ya? Tiene un músculo, pues, y en la parte interna tiene la mucosa gástrica, ¿correcto? Y esa mucosa gástrica es la que justamente se inflama, se erosiona, y es la que cuando le suceden estas cosas, pues puede presentar todos estos síntomas que forman parte de lo que se conoce como la gastritis. También es importante destacar que el estómago es el sitio en donde pues nosotros producimos ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico, como todo ácido, en este caso es un ácido fuerte, pues el que ayuda a la digestión de nuestros alimentos, pero que eventualmente también podría contribuir a los síntomas de la gastritis. Entonces, la pregunta, doctora, es, usualmente, ¿por qué el ácido que nosotros producimos no afecta a nuestro estómago? ¿Y cuándo llega a provocar esta afectación? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, por ejemplo, como la causa mayor es el Helicobacter pylori, ¿qué hace esta bacteria? Lo que hace es una disminución de la producción de bicarbonato, porque tenemos ácido y bicarbonato. Entonces tenemos el ácido y el álcali que están en contraposición, en contraposición, están en equilibrio los dos. Exactamente. En su momento en una persona normal. Pero cuando esta bacteria lo que hace es disminuir la producción de bicarbonato, entonces, pero queda el ácido. Entonces queda expuesta la mucosa a este ácido. No hay la capa protectora de moco que protege a la mucosa del estómago. Entonces se producen la inflamación, las erosiones y, en ciertos casos más avanzados, una úlcera con sangrado. Okay. Entonces, lo que pasa es que hay la pérdida de esta protección del moco y del bicarbonato en estos pacientes. Es decir, en definitiva, esta erosión o este daño que se llega a producir en la mucosa gástrica, en la mucosa del estómago, es consecuencia de que el mismo ácido clorhídrico que nosotros producimos está afectando la mucosa cuando esta pierde su capacidad de, digamos, protección, digamos, cuando hay un desequilibrio, como usted muy bien lo ha mencionado.
Y el Helicobacter pylori, que es una bacteria de la cual hablaremos un poquito más en unos minutos, es uno de los responsables, sin embargo no es el único. También veíamos que el consumo de medicamentos, por ejemplo, hablaban del ibuprofeno, que es un antiinflamatorio no esteroideo, también conocido por sus siglas, los AINES en general, todos los que son antiinflamatorios también tienen un efecto sobre el estómago. Explíquenos un poquito sobre esto. Lo que pasa es que los AINES como tal, como antiinflamatorios no esteroideos, tienden a disminuir una sustancia a nivel del estómago que se llaman prostaglandinas. Así es. ¿Y qué hacen las prostaglandinas? En forma normal lo que hacen es aumentar el flujo vascular, aumentar la producción de moco a este nivel, y como están suprimidas por los AINES se pierde también esta protección y la propensión a formar úlceras y erosiones. Entonces es un ciclo vicioso, ¿no? Hay muchas personas que consumen AINES, tienen Helicobacter pylori y tienen doble factor ahí de producción de gastritis. De hecho, a eso iba. Es muy importante no automedicarse, ¿ya? Mucha gente, pues, cuando tiene algún tipo de dolencia, pues automáticamente acude a los antiinflamatorios, incluso los más conocidos, ¿no? Por eso hablaban de ibuprofeno, diclofenac, etcétera. Y en realidad, el consumo de estos, pues, tiene un efecto, ¿ya? Como usted bien lo ha mencionado, en las prostaglandinas. ¿Qué ocurre? Normalmente, pues, de hecho, estos fármacos están diseñados para disminuir la producción de estas sustancias que se llaman prostaglandinas, que son sustancias que están involucradas en la inflamación y el dolor, y por eso es que tiene un efecto antiinflamatorio. Pero el problema es que nuestro cuerpo produce prostaglandinas que no solamente están vinculadas con el dolor y la inflamación, sino que son prostaglandinas buenas, que son prostaglandinas necesarias. En este caso son prostaglandinas que ayudan a proteger el estómago. Entonces, cuando uno toma este tipo de medicamentos, no importa por qué vía, ya sea que se lo tome por vía oral, ya sea que se lo haya inyectado, el resultado va a ser la disminución de estas prostaglandinas que terminarán en la pérdida de esta protección del estómago y la consecuente gastritis. Algo muy importante que usted mencionó es que no solo el que uno toma vía oral, el inyectable, pero también el que uno se coloca sobre un golpecito, sobre los dolores musculares, tipo vía tópica, esos también se absorben y también producen la misma acción. Exactamente, ¿okay? No importa por qué vía. Y ahora, ¿son solamente los AINES responsables de este tipo de inflamación en la mucosa o hay otros medicamentos que también podrían provocarlos? Hay otros medicamentos que pueden reforzar también la, por ejemplo, los que son antiplaquetarios, que se usan los pacientes con cardiopatía isquémica. La aspirina, por ejemplo. La aspirina. El clopidrogel también pueden contribuir a la aparición de, más que todo, de úlceras y tener sangrado. ¿Algunos tipos de antibióticos también pueden ser muy fuertes? También antibióticos, también ciertas drogas, ¿sí? Que pacientes consumidores de drogas también pueden tener propensión a tener este tipo de patología, ¿no? De ahí que haya medicamentos, no todos, que se recomiendan consumirlos siempre con el estómago lleno, ¿verdad? Es una forma, digamos, de evitar el efecto, digamos, del ácido clorhídrico. Claro, para proteger en cierta forma, ¿no? Así es. Sí. Doctora, tenemos una llamada. ¿Qué le parece si la atendemos? Está bien. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Quería hacer una consulta a la doctora. Encantado. Cuéntenos cómo podemos ayudarla. Le comento un poquito. Desde que tenía unos 20 años he sufrido de problemas de gastritis con medicación de antibióticos. Pero estos últimos años se me han complicado y cada determinado tiempo, cada año, cada dos años, me vuelve el ardor del estómago, me hago los tratamientos, me diagnostican otra vez el Helicobacter pylori y me mandan otra vez un montón de antibióticos que los tomo y que me pasa el dolor y el malestar, pero por un tiempo. Hace unos 4 meses volví donde el doctor, me volvieron a mandar la misma cantidad de antibióticos, que realmente yo sí les tengo temor, y también me mandaron omeprazol. Pero ahora otra vez estoy con el mismo ardor de la boca del estómago, ese como acidez, como amargura, me sube hasta la boca y francamente ahorita estoy lamentablemente yo mismo tomándome cuando me arde omeprazol para que me pase el ardor, porque tengo temor de ir otra vez donde el doctor y que me vuelva a enviar el paquete de 3 antibióticos que me envían siempre. Pero esto ya se ha vuelto como un círculo
incluso me hice en Solca un chequeo en el que me hicieron una endoscopía y otra vez me diagnosticaron lo mismo, el Helicobacter pylori. No sé, tal vez la doctora con sus conocimientos me podría ayudar. Por supuesto, pues, mi querida señora, enseguida vamos a atender su consulta, vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar, pues la doctora enseguida comentará cuál es su problema y cómo poderla ayudar. Estamos de regreso en su programa Vía Mejor, hoy hablando de gastritis en compañía de la doctora Raquel del Valle. En el bloque anterior, pues, tuvimos la llamada de una amiga televidente que nos comentó su problema y pues habíamos ofrecido que al iniciar este bloque, pues, nuestra querida invitada especialista daría una explicación de qué es lo que probablemente nuestra amiga tiene y pues cómo sería lo apropiado manejarlo. Pero antes quisiera agradecer a Easy Clean. Easy Clean son expertos en la limpieza de muebles, tapicería de muebles y fabricación de los mismos, así también como de la limpieza de autos. Sus contactos son el 09940946079 y también los pueden encontrar a través de las redes sociales Facebook e Instagram en @easyclean_Guayaquil. Adicionalmente, les recuerdo que a partir de este lunes 25 de febrero empieza Ecuador Decide 2019. Ustedes a través de él pueden conocer a los candidatos y sus propuestas en vivo a partir de las 18 horas aquí por su canal universitario. Así que bueno, retomando nuevamente la consulta de nuestra amiga televidente, pues que ha pasado por toda una odisea de fármacos y digamos, consultas médicas y demás. Uh-huh. Quisiera, pues, Raquel, que nos comentaras un poquito, tú algo me dijiste, algo tras las cámaras, ¿cuál es tu apreciación en relación al problema de ella? Bueno, yo creo que nuestra estimada televidente lo que está presentando son dos patologías uh-huh. asociadas, ¿no? Uno piensa que el paciente solo tiene un síntoma, okay. una sola, pero muchas veces tienen hasta dos y tres patologías afectadas en la misma consulta. Uh-huh. Entonces, lo que yo creo que está pasando con ella es que tiene síntomas de reflujo gastroesofágico, ¿okay? Porque habla de una acidez que se le sube aquí al pecho, a la boca del estómago. Es un síntoma típico de reflujo gastroesofágico que se llama pirosis. Y segundo, esta gastritis crónica, ¿sí? Con el Helicobacter pylori positivo, que a pesar de múltiples tratamientos no se erradica la bacteria. Lo primero que hay que preguntarle a ella es qué tipo de antibiótico le han estado dando, uh-huh. ¿sí? Cuánto tiempo, uh-huh. ¿okay? Porque habría que valorar si esta bacteria está siendo resistente a los antibióticos que está recibiendo y más que todo la cantidad. A veces no consultamos a un especialista como tal, uh-huh. Consultamos a un médico general que no tiene las pautas más específicas para tratar a este tipo de pacientes. Uh-huh. Se está recomendando que el tratamiento para el Helicobacter pylori llegue hasta 14 días. Antes solo era de 7 días, después pasó a 10, pero actualmente 14 días. Uh-huh. Y dependiendo del escalón de tratamiento, uno va cambiando el antibiótico. Uh-huh. Y conversábamos por interno que los ecuatorianos somos resistentes a cierto tipo de antibióticos en este tipo de patologías, en este caso el Helicobacter pylori, tipo el metronidazol. Uh-huh. Entonces, esta paciente no sé si ha recibido metronidazol claro. o no ha recibido el escalón óptimo y el tiempo de tratamiento óptimo con ella, ¿no? Entonces, correcto. Habría que valorar eso bien. Es decir, a ver, vamos a porque aprovechamos esta consulta para comentar algunos aspectos importantes. Nosotros habíamos mencionado en el bloque anterior pues, que tenemos este tubo, digamos, que conecta la boca con el estómago, el esófago, ¿verdad? Y el esófago, a su vez, tiene, digamos, un esfínter
que es como una especie de válvula que controla que lo que está en el estómago se quede en el estómago y no se regrese hacia el esófago o hacia la boca. Hay ciertas situaciones que afectan esta válvula, este esfínter gastroesofágico, y esas situaciones que lo afectan hace que esta válvula se quede abierta. Por lo tanto, esas situaciones pueden provocar que ese ácido que está en el estómago se regrese al esófago o incluso hasta la boca, como nuestra amiga televidente lo refirió. Entonces, eso se denomina reflujo gastroesofágico. Obviamente esto provoca dolor porque el esófago no está diseñado para recibir el ácido que normalmente se produce en el estómago. Y de ahí es importante pues que nuestra amiga televidente acuda con un especialista, un gastroenterólogo, que él seguramente pues analizará toda su problemática y pues le dará un manejo terapéutico e incluso recomendaciones, porque aquí la parte alimentaria es muy importante, los hábitos en la alimentación. Totalmente. ¿No es así, Raquel? Totalmente los hábitos alimentarios son importantes, porque nosotros cuando damos las recomendaciones del tratamiento también ponemos recomendaciones en cuanto a la dieta, ¿no? Así es. Suspender, no automedicarse, suspender el café, chocolate, encurtidos, ácidos, vinagre, por ejemplo. Entonces, justamente todas esas cosas afectan el esfínter gastroesofágico, e imagínense, pues si normalmente uno que si come o alguna comida muy de forma muy copiosa y se acuesta, por ejemplo, inmediatamente, te comes un pedazo de pizza a las 10 de la noche y de ahí pasas a acostarte a dormir, lógicamente tendrás un reflujo, porque pues el estómago demora un poco en vaciarse y puede provocar esto, ¿no? Uh-huh. Bien, tenemos otra llamada, Raquel. ¿Qué te parece si la atendemos? Encantado. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. Sabes que soy una persona de acá de Cuenca. Mi consulta es, ¿verdad? Me detectaron a mí Helicobacter y no sé cuál es la causa de contagio y si es que este Helicobacter es contagioso. Me mandaron ya un tratamiento de antibióticos por 14 días, pero no sé si de pronto puedo yo contagiar a alguien y no sé si la causa, no sé dónde me contagié. Me hice tratar como médico general. Esa es mi consulta, por favor. Excelente pregunta, excelente pregunta. Nuestro amigo pues nos está diciendo pues que efectivamente él quiere saber cómo obtuvo esta bacteria y si es posible que él contagie a otra persona con la misma. Habitualmente el momento de la infección en la mayoría de las personas es en la niñez. Ya. ¿Sí? Pero se mantiene inactivo, digamos, el Helicobacter pylori, y en cierto momento en la adultez se activa y produce los síntomas, ¿no? Porque puede estar ahí tranquilito el Helicobacter pylori y no producir los síntomas. Pero okay. En este caso él desarrolló los síntomas y ahora está siendo tratado. ¿Cómo se contagia? Es por vía oral fecal. Yeah. Es decir, que manos contaminadas van al alimento, contaminan el alimento y uno al comer se contrae la bacteria. Pero también puede ser vía oral, es decir, si doy un beso y tengo la bacteria, lo puedo transmitir a otra persona. ¿Sí? Pero en forma general es oral fecal. Es decir, extremadamente o relativamente fácil adquirir es la bacteria, fácil, ¿no? Es muy fácil. Pues, tenemos, a veces comemos fuera de casa, no sabemos cuáles son los cuidados de higiene que se toman en la preparación de otro tipo de alimentos y demás. Entonces es posible adquirir la bacteria incluso a muy temprana edad, como usted bien lo dice. Y eso quiere decir pues que se convierte en una infección bastante frecuente, ¿no? Bastante frecuente. Uh-huh. El 60-70% de la población la puede tener. Así estar es. Infestada, pero no desarrollando tener los síntomas. Ok, pero es cuando se presentan los síntomas que se hace necesario el tratamiento. Sí, exactamente. O, por ejemplo, si hay personas que van a ser tratadas con AINEs, antiinflamatorios por largo tiempo, qué sé yo, por una artrosis, una osteoartritis, y necesitan tratamiento a largo plazo, pero a pesar de que no tenga síntomas, pero tiene el Helicobacter pylori positivo, hay que tratarlo. Ok, y una vez que queda erradicado, pues obviamente ya no hay la posibilidad de contagiar a otra persona, pero sí de volverlo a adquirir. Exactamente. Uh-huh. Se puede volver a adquirir en un 10 a 15% de la De acuerdo. Uh-huh. Ahora, Raquel, quisiera que justamente a propósito de todos estos temas que se han tocado ahora último, diferenciemos qué es una gastritis aguda de una crónica. Bueno, gastritis aguda poco lo vemos. En realidad más vemos la gastritis crónica, en la cual el paciente persiste con la sintomatología, tiene varios meses de evolución, 3-4 meses con epigastralgia, dolor en la boca del estómago, tipo ardor, ¿sí? Y que se acompaña de otros síntomas, ¿no? Entonces, la gastritis aguda es como
digamos, un mito, ¿no? Porque es difícil diagnosticar la gastritis aguda en ese momento, que el paciente consulte enseguida. Es muy difícil que un paciente consulte enseguida. Pasan por lo menos 2 a 3 meses para que el paciente consulte. Porque es típico, ¿no? Se automedica, va al farmacéutico, le proporciona el omeprazol y hay un alivio momentáneo, pero posteriormente se reaparecen los síntomas y ahí es que consulta. Es decir, una gastritis aguda, 4 semanas. Sí. Pero hablando de gastritis crónica, 2 meses en adelante. Correcto. Es decir, lo diferente o lo que diferencia la aguda de la crónica es el tiempo de evolución. Es el tiempo de evolución. Muy bien. Exactamente. Bien, tenemos otra llamada. ¿Te parece si la atendemos? Encantada. Hola, muy buenos días. Hola. Buenos días. Bienvenida, mi amiga. Cuéntenos cómo podemos ayudarla. Aló. La escuchamos. Sí. A la vez a felicitarle por el programa y para hacerle una pregunta a la doctora. Adelante. Bájele por favor el volumen a su televisor y háblenos únicamente por su auricular. Listo. Mire, hace 1 año y medio me detectaron que tenía la Helicobacter pylori. Ven a su televisor. Hola. Ya hace 1 año y medio me detectaron que tenía la Helicobacter pylori, pero me hice el tratamiento con los antibióticos. Pero el año pasado recaí con la gastritis, entonces me hice la endoscopía y me diagnosticaron que tenía gastritis corpoantral crónica leve activa. Quisiera saber a qué se debe eso y las recomendaciones que me podría hacer la doctora para mejorar mi situación. Por supuesto, enseguida vamos a contestar su consulta, no sin antes hacer una pequeña pausa, así que amigas, amigos, no se vayan, enseguida regresamos con su programa Vida Mejor. En su programa Vive Mejor, hoy en compañía de la doctora Raquel del Valle, gastroenteróloga. Al finalizar el bloque anterior, un amigo nos llamó preguntando sobre su problema. Decía que él había sido diagnosticado con el Helicobacter pylori y que había recibido tratamiento, pero que a pesar de ese tratamiento volvió a hacerse una endoscopía y le habían indicado nuevamente que tenía gastritis. Entonces, Raquel, quisiéramos tu opinión en relación a esto. ¿Es posible que a pesar de haber recibido tratamiento del Helicobacter continúe con gastritis? Sí, como conversábamos por interno, hay que valorar si hay otros factores que están agravando los síntomas también, ¿no? Porque hay pacientes que no mencionan o no les preguntamos si están tomando algún medicamento extra, si son consumidores de drogas, si son alcoholistas, tabaquistas, ¿sí? Si están sometidos a un estrés muy fuerte, ¿sí? También podrían estar agravando esto. Lo que no me quedó claro que en la televidente anterior sí le volvió a salir el Helicobacter pylori, no lo mencionó. Entendí que no. Ah, ya. Entendí que no. Pero habría que ver si se reinfectó o no. Ok. Eso habría que claro, pues habría que corroborar si efectivamente el tratamiento que le dieron originalmente erradicó o no la bacteria. Exactamente. Porque como tú bien lo mencionaste, pues puedes ocurrir que a pesar del tratamiento, pues el Helicobacter muchas veces es resistente a los antibióticos. Pues bueno, ¿y en esos casos qué se hace? En esos casos, si el paciente es resistente al primer escalón, se puede variar a otro tipo de medicamentos, ¿no? Ok, hay varios escalones de tratamiento. Ok, el protocolo te indica pues que si no resulta con uno, hay que probar con el siguiente y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se diagnostica la gastritis? Ya,
La gastritis tiene que se diagnostican viendo directamente la mucosa del estómago, okay, si hay inflamación, si hay erosiones, si hay úlceras, ¿no? Uh-huh. Y lo indicativo siempre como protocolo es tomar biopsias para ver qué grado de gastritis es, si está asociado a un Helicobacter pylori y si hay otras componentes que podrían causar la gastritis, uh-huh, ¿no? Porque como les decía, la más frecuente es por el Helicobacter pylori, pero tenemos la gastritis eosinofílica, la colágena, hay enfermedades granulomatosas también que pueden causar la gastritis, ¿no? Habría que ver también los pacientes que ya recibieron tratamiento por el Helicobacter pylori, pero siguen con los síntomas, allá habría que evaluar este uh-huh, tipo de gastritis más rara, ¿no? Ok. También. Y mucho más si tienen anemia, uh-huh, si tienen mala absorción intestinal, entonces uno tiene que ahí ver si es una gastritis autoinmune, por ejemplo. Okay. Entonces ahí hay otras cositas que ver. Es decir, una vez que el paciente acude a una consulta con el especialista y es valorado y pues manifiesta todos estos síntomas que pueden ser sugestivos de gastritis, ¿ya? Ahí la recomendación siguiente sería realizarle una endoscopía, ¿verdad? Endoscopía. Que implica pues mediante el uso de una fibra óptica, un tubo que tiene una cámara al final, pues que se introduce por la boca, atrás de la lengua, pues se introduce, pasa por el esófago, llega hacia el estómago y este ayuda no solamente a ver la mucosa, sino también a tomar una muestra que es analizada después del microscopio para corroborar la existencia o no de este daño en la mucosa, ¿verdad? Así es. Muy bien, Raquel. Correcto. Tenemos otra llamada telefónica. Bueno. Hola, muy buenos días. Hola. Buenos días. Felicitaciones para el programa y para la doctora Raquel del Valle. Muchísimas gracias. Mire, mi problema es el siguiente. Para ubicar mejor a la doctora, le voy a decir mi edad, porque esto es importante. Voy a cumplir 76 años. Okay. Y usted sabe que con la edad vienen los achaques. Después de los 50 años me comenzó pues la digestión ya más lenta. De esto hace años, ¿no? Bueno, así he estado con las digestiones lentas, pero buenas, no he tenido problemas, nunca he tenido acidez, jamás. Desde hace unos 10 días más o menos, me comenzó un pequeño cólico, se me aflojó el estómago y se me dañó el estómago y estoy comiendo con bastante apetito, pero como poco. Y no como así, lo poco que como me cae un poco pesado. Me recetaron hace un año antiinflamatorio porque me detectaron artrosis cervical. Uno diario, pero yo cómo voy a tomar uno diario, si eso es terrible. Me tomo unas tres al mes nada más, máximo, una oxa, tres veces al mes. No sé si eso sea pues la causa. Y la verdad es que poco a poco se me va mejorando el estómago solo, no sé qué hacer, ¿no? Ahora, yo creo que dicen que con la edad el organismo se va envejeciendo. Es verdad. Eso ya me han dicho los médicos, que no se puede retroceder el tiempo cuando me hago ver. De todas maneras, yo quisiera pues que la doctora del Valle, a quien vuelvo a felicitar, lo mismo a usted, doctor Landívar, un muy buen conductor, me aconsejen, ¿no? Muchas gracias, Dios los bendiga. Mi señora. Bien. ¿Tú qué opinas, Raquel? Bueno, no creo que el medicamento que está tomando tan mínimo es lo que le está causando esa los molestia, síntomas. ¿Verdad? No creo que sea una gastritis, yo creo que es más cuestión de la parte intestinal. Así es. ¿Okay? Porque ella refiere gases, alteración del hábito evacuatorio, uh-huh, ¿sí? Y que es algo reciente. Uh-huh. Habría que ver si ella está perdiendo peso, si tiene otros síntomas de alarma, como para hacer un conjunto diagnóstico, ¿no? Claro. Pero me parece que el estómago no es el problema. Ajá. Me parece un poco más intestinal el problema. Correcto. Uh-huh. Es decir, más bien puede haber sido algo que le haya caído mal, algún sí, alimento que puede no haya ser estado. Que hizo una colitis, una colitis infecciosa, okay, y ahora está teniendo el periodo en que se está recuperando nuevamente su parte intestinal. De acuerdo. Sí, yo creo que va a normalizar. Porque ella mencionó que no había tenido acidez, entonces, pues, y eso es una más bien una característica propia de la gastritis, que hay acidez. Exactamente. ¿Verdad? Ok, tenemos otra llamada. Bueno. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí. Una preguntita, buenos días para la doctorita. Bueno, díganos. Quisiera saber si aquí en mi casa hay una persona que tiene, que bota muchos gases y eructa. Yo quisiera saber si es causa de la gastritis, eso. ¿Sí?
Bueno, el tema de los gases suele ser también común en muchas afecciones del sí. aparato digestivo, ¿no? Sí, o sea, es un síntoma muy general, ¿no? De muchas patologías. Pero más la vemos asociadas con flatulencias, distensión abdominal, ahí uno tiene que empezar más en algo intestinal. Ok. ¿Sí? Hay que preguntarle al paciente si tiene alteración del hábito evacuatorio, si está con muchas diarreas, okay. o heces blandas, si tiene cólicos abdominales, ¿sí? Entonces, ahí yo pienso que más es algo intestinal lo que podría estar teniendo. De acuerdo, más que el estómago. Sí, más que el estómago. Recuerden que después del estómago viene pues un tubo largo, que es todo el intestino delgado, el intestino grueso, y más bien estos síntomas está cuando se trata de gases, ¿verdad? Distensión abdominal y eliminar gases, pues pueden estar más asociados a molestias o problemas a nivel de intestino, colon, más que en el estómago. O sea, también puede haber algo de molestias en el estómago, pero lo que comenta nuestro amigo pues más sí. va dirigido a esto otro, ¿no? O también de páncreas, ¿no? Páncreas, así es. Cuando ya hay una distensión abdominal o dispepsia que no mejora, con ya han intentado tratamiento para gastritis y todo, uno tiene que pensar que también podría estar afectado el páncreas. Es decir, como siempre, por la edad también, ¿no? lo ideal como siempre es pues consultar al especialista. En este caso, como totalmente. Estamos hablando de problemas del tracto digestivo, ahí lo que corresponde es, así como la doctora Raquel, ya es acudir a un gastroenterólogo. El gastroenterólogo es la persona, el especialista médico indicado en valorar la condición que posea cualquier persona en función de, pues, de los síntomas que éste tenga, y a partir de ahí pues decidir la necesidad o no de realizar algún otro tipo de estudios diagnósticos, como el que mencionábamos, que es la endoscopía. ¿Sí? Ahora, hay diversos tipos de endoscopía. La que estamos haciendo referencia es la endoscopía alta, ¿verdad? La endoscopía porque alta, que sirve para ver esófago, estómago y hasta la segunda porción del duodeno. Del duodeno, hasta que es la que estaría indicada cuando uno sospecha en una gastritis. ¿Verdad? Perfecto. Entonces esa endoscopía, como mencionábamos, pues sirve para tomar muestras. Esas muestras nos van a ayudar a través de un microscopio a definir si es que realmente existe o no la gastritis, la existencia o no del Helicobacter pylori, y por lo tanto pues es lo que da el diagnóstico definitivo en este caso, ¿verdad? Exactamente, sí. Después del tratamiento que hace el paciente, uno tiene que corroborar si hay la erradicación de la bacteria. ¿Sí? Después de cumplir un mes de tratamiento posterior, uno tiene que hacer una... Generalmente hay muchos médicos que hacen endoscopía nuevamente con toma de biopsias, pero se puede obviar esa anestesia en este caso, y lo que se puede hacer es un test de Helicobacter pylori en heces, que es muy bueno. Ya. ¿Sí? O si no, un test de aliento, ¿sí? Que el paciente va al laboratorio, toma una sustancia que va con una sustancia dentro química, y después va a expirar en unos sorbetitos, en unos tubitos especiales, y se va a hacer la medición, ¿sí? Y según eso se ve si ha erradicado el Helicobacter pylori o no. Correcto. Son test no invasivos que se pueden hacer posterior al tratamiento. Perfecto, entonces... Para el diagnóstico se necesita hacer la endoscopía, porque la endoscopía es la que define realmente si la mucosa se encuentra afectada o no. La extensión también. Exacto. De la... Y además, pues no solamente pues si está afectado o no, sino que tan afectado está y la presencia o no del Helicobacter. Exactamente. Si tiene el Helicobacter, ya se da tratamiento y después se puede corroborar si el Helicobacter ha sido erradicado o no, ya mediante otro tipo de pruebas que no son invasivas, es decir, no es necesario volver a hacer la endoscopía. Exactamente. Perfecto, muy bien, Raquel. Ha sido un éxito el programa, tenemos muchas llamadas telefónicas. Hola, muy buenos días. Buenos días, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por el programa, es bastante ilustrativo y ayuda mucho a la comunidad. Espero que este servicio se pueda mantener, gracias al canal. Una consultita, bueno, primero una sugerencia, tal vez no sé si sea conveniente. Yo estoy convencido que las hortalizas crudas son el foco de infección para el Helicobacter pylori. Creo que la señora que llamó tal vez debería dejar de consumirlas, porque básicamente la gente come lechuga, col, y ahí va el Helicobacter, se lo cura, pero se lo vuelve a comer. Y la pregunta mía es, yo tengo algunos meses ya que, a pesar de que como, he bajado de peso, tengo una debilidad frecuente. Mi pregunta es, como yo tuve gastritis, tuve apendicitis, tuve reflujo, inclusive me levantaba en la madrugada hace años que me ahogaba con el mismo reflujo, tenía que levantarme porque me asfixiaba con el reflujo. A lo largo de los años, no sé si ha producido algún efecto que no asimile los alimentos. Esa es mi consulta. Muchísimas gracias por su sugerencia y su consulta. ¿Qué opina, Raquel?
No sé si se refiere a asimilar los alimentos en que tiene diarreas. Uh-huh. No entendí bien esa parte. Habría que valorar bien esa parte. Yo creo que él parte. Hablaba de que bajó de peso. Bajó de peso. Entonces, okay. Más bien por ese lado. Bueno, si estamos hablando en este caso, si ha bajado de peso y no está tolerando bien los alimentos, ya es un signo de alarma en este caso, ¿no? Uh-huh. Pero habría que valorar si sigue teniendo el reflujo, sigue teniendo estos síntomas, porque eso no yo lo que entendí es que él había tenido esos síntomas, por eso que lo había tenido, pero que ahora es la pérdida de peso lo que está. Entonces, en lo que es pérdida de peso hay que evaluar, claro. ¿Sí? Hay que hacer si tiene otros síntomas digestivos que acompañan a la pérdida de peso, si tiene anemia, ¿sí? Si está teniendo diarreas, entonces ahí uno puede pensar que está teniendo una malabsorción intestinal. Pero y evaluar, hay un montón de causas de malabsorción intestinal. Correcto. Más por gastritis y reflujo, no creo. Entonces, esa pérdida de peso importante, habría que valorarla bien, en una consulta y conversar bien. Muy bien. Me parece que es importante verla. Y efectivamente, en relación también al tema de las hortalizas y demás, pues que son un foco de infección, es verdad, ¿no? No solo para el Helicobacter pylori, sino para cualquier otro agente infeccioso, siempre y cuando uno no tome las medidas del respectivo lavado que corresponde de las mismas. Porque per se no es que sean malas, sino que pues el poco aseo de las mismas y el no lavarlas antes de ingerirlas, pues es lo que puede provocar estas situaciones. Así que, amigas, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor. ¿Sabías que la acidez es un síntoma que no es exclusivo de la gastritis? Este síntoma también puede estar presente en otras enfermedades digestivas, como la hernia hiatal o de hiato y la úlcera péptica. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre gastritis en compañía de la doctora Raquel del Valle, especialista en gastroenterología. Bien, tenemos una llamada justamente en espera y vamos a atenderla. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días, doctor. Bienvenido, mi amigo. Cuéntenos cómo podemos ayudar. Felicitaciones por su bonito programa. Muchísimas gracias. Una pregunta, por favor, a las dos, tal vez. Parece que dice que la Helicobacter pylori se reinserta, dice, ¿no? O se repite. Es reinfección, entonces, efectivamente. ¿Qué es un enema varicado de colon y una ecografía abdominal? Eso quisiera. Mucho gusto, vamos a tener su consulta. Entonces, bueno, el amigo quiere saber si efectivamente entendió bien y es posible que a pesar de que uno haya recibido el tratamiento para el Helicobacter pylori y este haya sido erradicado, después uno vuelva a infectarse. Sí, definitivamente se puede volver a reinfectar en un 15% de los pacientes pueden volverse. Y por lo tanto ahí el cuidado pues sería lo que mencionábamos hace un rato, pues el tema de los hábitos de higiene, sobre todo con los alimentos. Totalmente. Y pues tener cuidado de dónde se come y qué se come. Y lo segundo es que él pregunta qué es un enema varicado de colon y una ecografía. Una ecografía abdominal es la evaluación ecográfica de los órganos abdominales, ¿no? En este caso, riñones, páncreas, vesícula, hígado, ¿sí? Vaso. Poco el estómago, casi en realidad no se lo ve. No se lo ve, exacto. Y de colon lo que se puede ver es distensión abdominal, ¿no? Distensión por gases. Estamos hablando de un estudio de imágenes. Ecografía abdominal. Estamos hablando de un estudio de imágenes en el que el paciente está acostado en una camilla y otro profesional con un equipo que tiene un monitor y un transductor que se llama LED, va haciendo, cortes, digamos, o viendo pues en la pantalla pues lo que está sucediendo en el abdomen. Esa es la ecografía.
¿Y el enema? Y el enema varita de colon es un estudio radiográfico también. En este caso se hace una radiografía especial de todo el colon, de todo el marco colónico, okay, con la colocación de contraste, bario en este caso, uh-huh, que va a pintar todo el recorrido del colon y se va a poder ver la estructura anatómica del colon, ¿no? Okay. Y podemos ver si hay fístulas, si hay más que todo divertículos en el colon o si hay alguna zona de estenosis que podría causar dolor abdominal o estreñimiento, ¿no? Okay. Pero es poco usado el enema varicado de colon. De acuerdo. Preferimos hacer directamente una colonoscopía porque es mucho mejor tolerada el enema varicado. La verdad es que la preparación es bastante molesta para el paciente. Claro, es decir, hacer una endoscopía que mencionábamos hace un rato, ¿verdad? Uh-huh. Que hay una endoscopía alta y una baja. Una baja. En este caso, pues el estudio endoscópico bajo pues tiene como objetivo revisar cómo se encuentra todo lo que es la parte baja del tubo digestivo, como el colon, ¿ya? Principalmente el colon, el ¿verdad? Colon. No se llega, sí, hasta el intestino delgado, pero y en cambio en el enema varitado, pues lo que se hace es introducir un medio de contraste, una sustancia que cuando uno hace las radiografías pinta el intestino, lo pinta literalmente. Entonces, efectivamente, pues eso también ayuda a revisar cómo se encuentra el colon. Sin embargo, pues como bien menciona la doctora, pues y requiere toda una preparación en donde pues a veces es más útil hacer una endoscopía que totalmente hacer un enema varitado. Ya es un estudio que cada vez se utiliza menos, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, perfecto. Ahora, Raquel, uh-huh, hay muchas cosas que se han quedado sobre el tapete porque hemos tenido muchas llamadas telefónicas, ha sido un éxito el tema y quisiera que ahora nos hablaras un poquito sobre qué tan cierto es que el comer a deshoras, es decir, de no tener un hábito de comer a ciertas horas específicas del día, podría contribuir a desarrollar la gastritis o a empeorar los síntomas de la gastritis. No más a desarrollarla, sino a actuar como un factor que, uh-huh, contribuye a que se exacerben los síntomas. Correcto. ¿No? Porque si ya tenemos una inflamación del estómago, uh-huh, y no comemos a las horas, hay más exposición de la mucosa del estómago al ácido, uh-huh, ¿okay? Uh-huh. Y eso puede lacerar más el estómago y tener el paciente más síntomas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Esa es la cuestión, ¿no? Yo creo que es muy importante destacar esto porque mucha gente dice, es que si no como me arde el estómago. Pero no es que porque no comes te arde el estómago, es porque ya tienes ya de fondo un problema, eso es una dispepsia, ¿verdad? Que tienes probablemente una gastritis y efectivamente, pues, el momento que no comes, a veces, pues, nosotros tenemos varios momentos de la digestión, ¿no? Y a veces, pues, uno no está comiendo, pero está que huele el asado que está preparando el vecino, y entonces uno produce ácido clorhídrico, y si ya tienes una gastritis, pues eso puede exacerbar los síntomas. Exacto, pero en sí, no es que el acto de saltarse una comida te va a provocar la gastritis tal. Claro. Muy bien. Ahora, hay gente que a su vez cuando tiene estas molestias consume, por ejemplo, yogur o leche para tratar de atenuar el dolor. ¿Eso funciona o no? Funciona inicialmente, uh-huh, okay, pero después va habiendo cierta tolerancia y el paciente después de algún tiempo, semanas o meses, uh-huh, ya no le funciona. Uh-huh, okay. Uh-huh. ¿Por qué? Porque después ese mismo esa leche después, ajá, se procesa en el estómago, se digiere y produce también otra vez ácido. Uh-huh. Entonces ya no funciona, ¿okay? Al principio sí, pero después algunas semanas y meses ya no funciona. Es lo que llamamos se llama rebote, ¿verdad? Exactamente. Es decir, es que el problema con los lácteos es que efectivamente luego de pues, su digestión se transforma nuevamente en ácido. Exactamente. Entonces podrían exacerbar. ¿Y el limón? ¿El jugo de limón? El jugo de limón es muy contradictorio porque, ajá, hay pacientes que me dicen, no, que tomo el jugo de limón y me mejora, pero hay otros que les arrasa y es un incendio ahí adentro, entonces es contradictorio, pero nosotros preferimos de que no suspendan los ácidos, las comidas ácidas. Correcto. Totalmente. Entonces, hablando justamente de qué es lo que se tiene y qué es lo que no se tiene que comer, si una persona está con una gastritis ya diagnosticada, uh-huh, ¿qué alimentos están contraindicados? ¿Qué no debería de ¿Qué comer? No debe, primero, no automedicarse, uh-huh, principalmente ibuprofeno, diclofenaco, uh-huh, todos estos AINES. Segundo, evitar las grasas. Los chocolates, los encurtidos, las comidas enlatadas, uh-huh, ¿sí? Las comidas ácidas, las frutas ácidas,
el vinagre, ¿sí? Okay. Evitar el alcohol, no fumar, y siempre comer a las horas correctas y evitar comer mucho en la noche. Tienen que por lo menos 2 horas antes de irse a dormir. Perfecto. La última cena, digamos, ¿no? Ahora, la cena. Yo quiero destacar estas dos últimas cosas que a veces las personas no tienen mucha conciencia de esto, ¿no? El tema de fumar y el licor, el alcohol. Eso también, obviamente, imagina, el alcohol es como tener una llaga, ¿verdad?, en la piel. Totalmente. ¿Sí? Te echas alcohol y arde, ¿verdad? Lo mismo sucede en el estómago. Si ya tu estómago está inflamado y sobre eso pues tomas alcohol, obviamente pues eso va a exacerbar los síntomas y no va a contribuir a la recuperación de en este caso la gastritis. Entonces es muy importante pues que ese tipo de malos hábitos pues se tomen en consideración si es que se quiere uno recuperar de esto, ¿no? Pero no solo en la gastritis, ¿no? Ajá. Es para todo, en ¿no? general, porque el alcohol y el tabaquismo son factores que pueden contribuir incluso hasta cáncer de estómago, cáncer de páncreas, ¿sí? Cáncer de colon. Entonces hay que evitarlos en lo más que se pueda. Ok, fantástico, Raquel. Bueno, nos hemos quedado corto con el tiempo justamente para tratar este tema tan interesante. Pues a nuestros amigos televidentes les agradecemos por la confianza que han puesto en nosotros y a ti, Raquel, nuevamente por habernos acompañado el día de hoy y haber compartido tus conocimientos y aclarado pues todas estas dudas en relación a este tema, y te comprometo en un futuro pues que nos vuelvas a acompañar. Bueno, encantada. Aquí en tu programa Vive Mejor. Y ustedes, amigas, amigos, recuerden que si llegaron un poco tarde a este programa, pues pueden ver el reprise a partir de las 19 horas aquí por su canal universitario, no sin antes recordarles que a partir de este lunes 25 de febrero ustedes pueden conocer a los candidatos y sus propuestas aquí en vivo y en directo por su canal universitario a partir de las 18 horas. Así que no se lo pierdan y justamente pues nuevamente les doy un abrazo a todos. Nos vemos pronto aquí por su programa Vive Mejor.